Como ya mencionaron en la anterior charla, pues en 1957, el 4 de octubre, se lanza al espacio el Sputnik 1, y fue un gran acontecimiento. De hecho, fue un satélite muy pequeño, 82 kilogramos de masa, con muy poco contenido, pero el objetivo era básicamente que pudiera enviar una señal a Tierra y que esa señal pudiera ser capturada por radioaficionados. Fue algo muy interesante porque en esa época, 1957, la tecnología, sobre todo electrónica, no estaba avanzada. Eso lo llevó a que este satélite fuera simplemente una esfera de metal con gas presurizado, es decir, presión atmosférica al interior, para que pudieran trabajar los dispositivos electrónicos de la época. Esta imagen ya la vimos también en la anterior charla, estas están en internet. Lo interesante es que en 1957 Rusia envía dos satélites Sputnik, como ya lo mencionaron también. Y Estados Unidos, de hecho, su primera idea era que volara un primer satélite desarrollado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, perdón, por la Marina de Estados Unidos. Ese intento se hizo en diciembre de 1957, no funcionó, y es por eso que se decide retomar la idea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y vuela exitosamente en 1958 el Explorer. Hubo participantes muy conocidos, como el doctor James Van Allen, que está aquí al centro, y el doctor Von Braun, que fue el desarrollador de los cohetes V2 que utilizaron los alemanes para bombardear, entre otros, pues, a Londres, en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, a finales. Ya que se me tocó. Entonces, bueno, ahí en 1957-1958, y con base en todos los datos históricos que ya escuchamos en la anterior charla, inicia esta carrera espacial que forma parte también de esa Guerra Fría en la que se embarcaron Estados Unidos y los entonces soviéticos, y es lo que llevó a hacer posible a que posteriormente se desarrollara este tipo de tecnología para aplicaciones comerciales, principalmente por el lado de comunicaciones, transmitir señales de radio, señales de televisión y datos. Es lo que hace que actualmente, por ejemplo, México haya disfrutado de algunos servicios satelitales, como ya les mencionaron, los satélites Solidaridad, los satélites SatMex posteriormente, y en un principio fueron los sistemas Morelos. Pero estos satélites ya son muy pesados, los que actualmente nos dan estos servicios totalmente comerciales. Por ejemplo, vemos este caso, SatMex 6, 5.7 toneladas, mucho más pesado que un elefante macho en todo el esplendor de su crecimiento. Y lo comparamos con el Sputnik 1, que pesó 82 kilos, y podemos ver la diferencia, lo que ha sido la tendencia, digamos, las últimas décadas, y que sin embargo se está revirtiendo, y eso es algo que vamos a ver posteriormente. Entonces, una línea de trabajo por el lado de satélites son los satélites de comunicaciones, y por otro lado están los satélites de percepción remota. Los satélites de comunicaciones se ubican a 36.000 kilómetros, es decir, están muy altos, y el objetivo es que tengan una cobertura muy amplia del planeta, que puedan transferir una imagen, por ejemplo, de televisión prácticamente de un continente a otro. Y por otro lado, los satélites de percepción remota son satélites que vuelan muy bajo. Hay satélites de este tipo que vuelan a la altura de vuelo de la Estación Espacial Internacional, entre los 380 y 400 kilómetros. La Estación Espacial Internacional la pueden subir de órbita, bajar, por lo tanto, dependiendo de lo que quieren hacer. Y van a aproximadamente hasta los 800 kilómetros. Eso implica que van muy pegados al planeta y sirve mucho para tomar fotografía. Otra de las diferencias es que los satélites de comunicaciones se encuentran estáticos, fijos respecto a sus estaciones terrestres, y los satélites de percepción remota de órbita baja
estos están en constante movimiento, desplazamiento. Lo cual implica que si ustedes tienen un satélite de este tipo, lo mismo pueden tomar imágenes de Rusia, de China, de India, de Brasil, de México, de todos los países. Esta fotografía pues nos ejemplifica la diferencia entre los satélites grandes y los pequeños. Este vemos el SatMex 6 de 5.7 toneladas y vemos también ahí la relación entre el tamaño del satélite y las personas. Y este, por ejemplo, fue en 2002 el primer nanosatélite de 7 kilogramos estabilizado en tres ejes. Estabilizado en tres ejes, eso es muy importante porque parte de lo primordial de un satélite es que se pueda controlar en el espacio para que pueda observar a puntos fijos que permanezcan constantemente y puedan ofrecer un servicio ya sea de comunicaciones o de captura de imágenes. Esta es una clasificación internacional apoyada muy fuerte por la Universidad de Surrey, que es el líder internacional actual, es de Inglaterra, pero es el líder internacional en el campo de los pequeños satélites. Y aquí vemos lo que va a ser el principal objeto de esta charla, hablar de los pequeños satélites, microsatélites de 10 a 100 kilogramos, nanosatélites de 1 a 10 y picosatélites de 1 kilogramo. Esto, habíamos comentado que del inicio de la carrera espacial por el lado de los satélites hubo una tendencia a que los satélites fueran muy grandes para que tuvieran suficiente capacidad para llevar una serie de instrumentos y dar los servicios que se requerían de ellos. Y vimos el caso del SatMex 6. Sin embargo, existe también una tendencia internacional y es el que, aprovechando los desarrollos de la tecnología, principalmente en electrónica, en cómputo, en sensores, en telecomunicaciones, en software, se pueda reducir la masa, las dimensiones de estos satélites sin implicar que reduzcan su capacidad de realizar o de otorgar los servicios para los cuales fueron diseñados. Un caso específico son los satélites franceses de percepción remota, estos son los SPOTS. Estos son satélites comerciales que venden imágenes pues, a cualquier sitio del planeta. Y aquí vemos algunas de sus características. Este tipo de satélites pueden obtener imágenes en el rango de los 2.5 metros a 10 metros de resolución, siendo que estos satélites pesan arriba de 3 toneladas. Y sin embargo, lo que están desarrollando o proponiendo los franceses para los próximos años, 2008-2009, es desplegar una constelación de satélites que se va a llamar Pléyades, y estos van a ser de dimensiones menores a los anteriores, van a ser de menos de una tonelada, y sin embargo la resolución de las imágenes se va a incrementar, van a tener resoluciones de 50 centímetros, lo cual da muy buenas implicaciones para el servicio de imágenes. Esa tendencia no se observa exclusivamente en satélites comerciales. Aquí vemos imágenes del Spot 5 cuando derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. Y bueno, las características del satélite, 3 toneladas, y la definición, la resolución que obtienen, que ya habíamos comentado. Y sin embargo, para el 2005, la Universidad de Surrey en Inglaterra desarrolla este satélite que se llama TopSat, que pesa 120 kilogramos y que fue desarrollado para las Fuerzas Armadas de Inglaterra, tiene resoluciones de 2.5 metros. Es decir, las mismas características de este satélite de 3 toneladas, pero alcanzado ahora con un satélite de 120 kilogramos. Esa es una tendencia que se va a observar en las próximas décadas y que va a ser la diferencia y va a abrir oportunidades para que países con economías que no son tan fuertes como las de México puedan tener servicios satelitales de una manera más cómoda. En cuanto a servicios de satélites de percepción remota, que son imágenes, pues esas imágenes ayudan mucho sobre todo para la evaluación de desastres naturales, como el caso de los tsunamis que se han visto en los últimos años y que generan pérdidas cuantiosas, sobre todo cuando se consideran las pérdidas humanas, que es lo más importante que tiene que preservar el ser humano.
Entonces, este tipo de imágenes ayudan a evaluar de manera inmediata lo que son los daños y de tal forma que se puedan coordinar los esfuerzos para llevar soluciones, ayuda, auxilio a todas las comunidades que se ven afectadas. Esto también es una tendencia internacional. Actualmente la Universidad de Surrey está vendiendo satélites de aproximadamente 400 a 600 kilogramos para dar el servicio de imágenes. Pero ellos están aplicando una filosofía muy interesante. Cuando ellos tienen varios compradores, no nada más venden el producto un satélite para que resuelva sus necesidades, sino que hacen un acuerdo entre ellos y les dice: miren, sería muy conveniente que ustedes que van a tener satélites actúen en constelación conjuntamente para tener una mayor cobertura, para tener una más rapidez y una mayor cantidad de imágenes para atender desastres naturales. Esto va a ser una tendencia. Las constelaciones se van a estar trabajando mucho en la próxima década. En México se aplican, se utilizan mucho imágenes de satélite spot. México tiene la Secretaría de Marina en el sur de la Ciudad de México, tiene una estación receptora de imágenes satelitales. Es un contrato que se paga anualmente, no es económico, y a través de este tipo de medio muchas instituciones, entre ellas universidades, compañías, pueden acceder al empleo de estas imágenes. Bueno, lo importante de las imágenes de percepción remota es que pues, nos ayudan a entender mejor lo que son nuestros recursos, entendernos nuestros problemas que tenemos, pues, sobre todo en las ciudades que están muy ocupadas. Otro de los casos muy interesantes contemporáneos que están sucediendo en el mundo es de este líder internacional que es la Universidad de Surrey. Ellos este año tienen el propósito de terminar lo que va a ser el primer satélite geoestacionario de masa menor de una tonelada. Va a ofrecer servicios de televisión, de telefonía y datos, el famoso triple play. La diferencia es que al ser una masa relativamente pequeña, el costo de lanzamiento se reduce y eso implica que va a haber conveniencias para los usuarios. Este líder internacional inició sus actividades en el campo de los pequeños satélites en 1982 y actualmente es un líder sin comparación y reconocido en todos los países. Lo interesante de esta compañía, Satellite Technology Limited, es que está ubicada dentro de una universidad. Es una empresa que está ubicada dentro de una universidad, la Universidad de Surrey. Y es una compañía que actualmente recibe contratos por millones de dólares. Uno de sus últimos proyectos fue el proyecto GOV, que es el sistema con el cual los europeos están validando su sistema de satélites GPS. No es algo pequeño. Sabemos que existe la constelación de GPS de Estados Unidos, el servicio GLONASS de los rusos, y este va a ser el tercero y probablemente sea uno de los más fuertes en los próximos años. Pero Surrey empezó a desarrollar satélites en 1982 a través de una compañía que no persigue lucro internacional, que ya vende soluciones, lo compran principalmente universidades, entre ellos la UNAM ha comprado ese tipo de licencias, y a través de ese tipo de licencias se pueden reproducir los satélites. Ellos les dan diagramas, les dan número de partes, de todo, y ya nada más se puede hacer el armado y el envío del satélite. También venden paquetes tecnológicos abiertos, en donde sí existe la posibilidad de realizar cambios a los diseños, y entonces generan soluciones. Así empezó la Universidad de Surrey. En 1982, su satélite, cuando lo envían al espacio, solamente dura dos meses. Pero antes de que lo enviaran al espacio ya estaban trabajando en el segundo. Y en el segundo, que es enviado al espacio en 1984, todavía hace 4 años estaba reportado en internet como activo. Ya no es 100%, pero estaba activo. Lo interesante es que empiezan en el 83 y para el 92
continuando el desarrollo de satélites, tienen la primera oportunidad de vender satélites. Y es en esta época en que se genera la empresa dentro de esta universidad. Después sigue una serie de éxitos. Para mí es una institución que merece todos los reconocimientos, quizás por su capacidad de trabajo, pero también por su suerte. Quienes conocemos el campo espacial sabemos que las posibilidades de fracaso, de fallas, es algo común. Es algo que se puede presentar a cualquiera. Les ha pasado a los japoneses, le ha pasado a los franceses, a los rusos, a los estadounidenses. Todos han perdido misiones. Pero en el caso de Surrey, llevan un indicador de éxito sobresaliente, prácticamente ninguna falla. Y eso ha llevado que pues hayan vendido ya satélites a una serie de países como Portugal, como Chile, como China, como Arabia, como Algeria, como Nigeria, se han acercado a México también. Y bueno, aquí vemos lo que es el desarrollo tecnológico en una universidad que se vuelve empresa y que aproximadamente en 25 años se vuelve el líder internacional de todo el mundo. Esto es algo que ya comentamos, solamente lo que son algunos de los casos de países que han comprado satélites a esta compañía. Vamos a retomar algo de esta información posteriormente. La cuestión es que, hablando de pequeños satélites, hay muchas formas de desarrollarlos. Uno es el ejemplo que vimos de una universidad que lo toma de una manera muy seria, desarrolla ciencia y tecnología, se vuelven líderes, van innovando. Pero también lo puede comprar una institución que simplemente quiere colocar un satélite. Y de eso ha habido muchas instituciones. Entonces la forma, las dimensiones, las aplicaciones de los pequeños satélites ha sido muy variada. Los primeros el Sputnik, pero posteriormente ha continuado esta actividad. En el caso de la India, por ejemplo, la India ha trabajado satélites pequeños desde los 50. O sea, no es una casualidad que actualmente sean de los países parecidos a México, que sean los segundos en importancia a nivel mundial, a nivel de países como el primero China. Pero también a nivel mundial hay una actividad, yo diría, frenética en el campo de los pequeños satélites, y son los satélites de un kilogramo. Sí, satélites de un kilogramo y que están haciendo cosas muy interesantes. Son muy económicos, se pueden colocar en el espacio y pueden ser los puntos de partida para aquellos países que no cuentan con acervos de recursos humanos, de tecnología o de ciencia. Casos, por ejemplo, como la Universidad de Stanford, en donde se encuentra el doctor Robert Quince. El doctor Robert Quince era un profesor que trabajaba para la Universidad de Weber State en Utah. Él desarrolló el concepto de los CubeSats y después, cuando ven una ventaja académica muy interesante, lo contratan en Stanford. Él va a este laboratorio y bueno, el concepto CubeSat actualmente se ha vendido a múltiples países. Es una persona pues famosa a nivel internacional por este concepto tan interesante. Este concepto de los CubeSat los han utilizado instituciones académicas de amplio prestigio en Canadá, por ejemplo, y que tienen ya en su acervo bastantes experiencias por el lado de pequeños satélites y microsatélites. Otros casos como esta Universidad de Dinamarca, que tienen también bastante apoyo, bastante desarrollo académico-tecnológico, por estas fechas están lanzando su último CubeSat de un kilogramo. Yo diría que es uno de los más avanzados del mundo, porque están utilizando estabilización en tres ejes, lo cual para un satélite de un kilogramo, pues incluso para los que son expertos en satélites grandes, se les antojaría como muy complicado, muy difícil. La situación es que en este tipo de proyectos de satélites de un kilogramo hay muchas instituciones, muchas principalmente universidades en el mundo, desarrollando ese tipo de proyectos, y se desarrollan la mayor parte de ellos a nivel estudiantil. Este es el caso de una institución coreana desarrollando un satélite de un kilogramo
muy profesionalmente, o sea, ellos tienen académicos de muy buena formación tecnológica científica, tienen también la infraestructura para hacer pruebas de vibración, de termovacío, para satélites muy pequeños, pero vean que pues ahí prácticamente al interior de 10 por 10 centímetros, pues tienen prácticamente un edificio muy complicado en donde deben de estar todos los subsistemas equivalentes a los que tiene un satélite grande. Este es el caso de ellos, la infraestructura que tienen para hacer las pruebas de termovacío, que son unas especies de ollas express donde se colocan estos dispositivos, se les hacen pruebas y con eso se certifica que puedan soportar el ambiente operativo a nivel del espacio. Aunque la más fuerte es la de vibración, es a la que le tienen terror todos los que desarrollan equipo espacial, sean grandes, medianos o pequeños. En este caso se encuentra un país que yo cito, tengo muchos amigos colombianos, pero la verdad es que Colombia, pues, fuera de esta década, ellos no tenían antecedentes de trabajo tecnológico en cuestión satelital. Pero hace un año, un doctor colombiano que trabaja en Estados Unidos escuchó una plática en Texas del doctor Robert Quicks de Stanford hablando sobre su concepto CubeSat, y él dijo, eso es lo que necesita mi país. Y él hizo el contacto con, me imagino que esta fue la universidad en la que él estudió, la Universidad Sergio Arboleda, que desconoce muchos colombianos, es una universidad privada, y con mucha suerte lo lanzaron en abril de este año, y es un satélite exitoso que ya le ha dado un sitio internacional a Colombia, con mucha suerte, la verdad, por parte de ellos. Qué bien. Bueno, la situación es que para desarrollar este tipo de satélites se necesita un pequeño cuarto limpio como esto. Es un equipo relativamente económico y pues ahí adentro se hace todo lo que es la integración y las pruebas del satélite. Después, cuando los satélites están listos, existe ya un sistema de lanzamiento que desarrolló un instituto tecnológico de San Luis Obispo en California, y que en ese sistema de lanzamiento caben tres pequeños satélites de 10x10x10. Esto se ancla al sistema de lanzamiento, que puede ser un transbordador, que puede ser un sistema de lanzamiento ruso, francés, de la India, que ya tiene capacidad para colocar satélites de más de una tonelada en el espacio, o Brasil, que está en vías de ser un exitoso lanzador de satélites. Las estaciones terrestres para este tipo de proyectos satelitales son muy económicas, básicamente unas antenas que se colocan en la azotea del laboratorio se encuentran, equipos de comunicaciones y una computadora, y eso es todo. Son proyectos muy económicos. Este es otro ejemplo de una estación terrestre para un satélite pues de 50 kilos australianos. Vean, nada del otro mundo, puede ser una oficina de cualquier universidad, y eso es una estación terrestre, sin grandes complicaciones, sin grandes inversiones. Ustedes pensarían, bueno, por ser satélites de un kilogramo, que probablemente nada más es para universidades, para alguien que quiere hacer las tareas como hobby, pero no es así. Instituciones como la Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza el desarrollo de CubeSats para entrenamiento de sus recursos humanos. Evidentemente ellos tienen más recursos, pueden hacer pruebas en ambientes de cero gravedad, vuelos parabólicos en avión, donde hacen pruebas. Esto es un lujo para los que se dedican a hacer pequeños satélites. Realmente esto, pues, no se necesita mucho. Si se tiene, qué bien, ¿no? Qué bien por la Fuerza Aérea, que goza de este tipo de aspectos. Evidentemente ellos tienen más recursos, también desarrollan satélites más grandes. Estos son satélites medianos, y el objetivo es que sus cadetes tengan el entrenamiento en este tipo de tecnologías, para que cuando termine sus estudios de ingeniería puedan ser más útiles para los proyectos de ese país. Evidentemente, casos como la Fuerza Aérea también desarrollan tecnología de estado del arte. Estos son satélites que supuestamente están desarrollados para dar mantenimiento a otros satélites. El objetivo es que estos satélites se ubican en el espacio, y ya en el espacio utilizan su sistema de propulsión para acercarse a otros satélites y darle mantenimiento. Evidentemente, países como China y Rusia pues han protestado, porque saben que las aplicaciones como satélites espías, acercarse a satélites militares,
fotografiarlos, obtener sus detalles, es posible con este tipo de tecnología. Sin embargo, no obstante que este tipo de instituciones como la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene tanto apoyo, tiene tanta inversión para desarrollar sus proyectos, tiene una industria nacional de apoyo y que además ellos fomentan el que las industrias estadounidenses se desarrollen. No obstante eso, también desarrollan sistemas de entrenamiento satelital para las escuelas, porque a ellos les interesa nuevamente entrenar muy bien a sus recursos humanos. Entonces, este satélite educativo de entrenamiento fue desarrollado originalmente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se acaba de comercializar hace un par de años por una compañía de Colorado. Este satélite ya se está vendiendo a nivel mundial, $8,000, y ya con eso ustedes pueden tener, por ejemplo, la Metropolitana comprando un kit de estos. Pueden dar una serie de materias, una serie de acercamientos para los estudiantes en cuestión de tecnología satelital. Entonces, con esto lo que podemos deducir es que los pequeños satélites son una realidad, no son juguetes, son sistemas que permiten desarrollar nuevas tecnologías, validarlas y después incorporarlas en sistemas satelitales o espaciales más grandes. Lo desarrollan compañías grandes, pequeñas, fuerzas armadas, centros de investigación, universidades, pero la pregunta es, ¿en México qué hacemos? Y eso es lo que vamos a tratar de abarcar en las próximas transparencias. En la universidad tenemos una primera experiencia en 1985, en donde por iniciativa del doctor Ricardo Peralta Fabi, que por cierto es el segundo astronauta mexicano reconocido en Estados Unidos. Ustedes entran a la página de astronautas de Estados Unidos, aparece el doctor Neri Vela, pero también aparece el doctor Ricardo Peralta. Me parece muy interesante que se le dé el reconocimiento en México, que es su país de origen. Él recibió el mismo entrenamiento de astronauta, lo único que no voló. Y hay muchos astronautas estadounidenses que son astronautas reconocidos, pero no han volado, pero son astronautas. En este año se desarrollaron una serie de experimentos totalmente automatizados con computadoras, baterías, los experimentos, los sensores, para colocarse en la cajuela de los transbordadores espaciales. Un programa que se llama Getaway Space. También a través del GIAE de la UNAM, que ya mencionaron, tuvo un programa de intercambio con la India, en el cual yo participé en 1988-89. Estuve trabajando en un centro de aplicaciones espaciales de Ahmedabad y posteriormente en Bangalore, recibiendo entrenamiento en tecnología de satélites. Después, en 1995-96, la UNAM tiene esa experiencia de desarrollo de satélites UNAMSAT, que se compraron como licencia tecnológica a AMSAT, se construyeron. Ya sabemos la historia, el de 1995 se tocó con el lanzador y el exitoso fue el que se envía en septiembre de 1996, nuevamente con satélite ruso, pero desafortunadamente duró, operó solamente un par de semanas en el espacio por problemas técnicos. Después, en 1994, se inicia un proyecto interinstitucional en el cual participan las instituciones públicas de mayor prestigio en México, entre ellas el Politécnico, la UNAM, el CICESE de Ensenada, Centro de Investigación en Tecnología Digital de Guanajuato, Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato, el CITEBI es de Tijuana, el INAOE de Puebla y por parte de la UNAM, Instituto de Ingeniería e Instituto de Geografía. Fue un proyecto muy ambicioso, desarrollar un microsatélite de 50 kilos con muy poco presupuesto, y vamos a ver en qué desencadenó todo esto. Un satélite de órbita baja, el propósito era orbitarlo de 400 a 800 kilómetros, estabilización en tres ejes, utilizando medios pasivos, un gradiente gravitacional y activos por medio de bobinas de torque magnético, sin combustible, y el propósito hacer demostraciones tecnológicas válidas. Se desarrollaron varios subsistemas, algunos tuvieron problemas, vamos a ver cuáles fueron. Estos son los equipos que se desarrollaron para este satélite, estos los desarrolló la UNAM junto con el software,
tanto de estación, control terrestre, como de operaciones dentro del satélite. Ese es un equipo de comunicaciones satélite-tierra que desarrolló el CISS, el sistema más complicado del satélite. Se terminó el modelo de ingeniería que es este, no tuvieron los recursos para desarrollar el modelo de vuelo. Esta es la estación terrestre que también pues compró, son sistemas comerciales, el CISS de Ensenada. Este equipo de comunicaciones en banda K lo definió el INAOE de Puebla, y la Escuela de Aeronáutica del Politécnico desarrolló lo que es la estructura, los radios de comunicación del satélite. Uno fue comprado, el otro fue una variante que desarrolló el CISS de Ensenada, un gradiente gravitacional que se compró, y vaya, una serie de aspectos que sí se terminaron, al menos el modelo de ingeniería. Se trabajó en equipo todas estas instituciones, con todas las desventajas y problemas que implicaba, que para 1994 Internet prácticamente era inexistente, no operaba como actualmente, y coordinar instituciones que estaban ubicadas a 2.000 kilómetros entre ellas, un problema muy fuerte. Evidentemente hubo muchas reuniones de trabajo en donde se hacían las presentaciones de los adelantos del proyecto, acudían los directores de las instituciones, y de esa forma, aunque no muy, muy frecuente, pues aproximadamente cada 4, 5, 6, 7, 8 meses nos reuníamos. Y se desarrollaron muchas cosas. Estos fueron todos los productos que desarrollamos en el Instituto de Ingeniería. Una computadora de vuelo de calificación espacial que utiliza componentes de calificación militar. Algunos de ellos, cuando los compramos y los pagamos en Estados Unidos, tardaron 7, 8 meses en que pudieran llegar a México, porque no están disponibles, no están en stock. Este otro equipo que hace el tratamiento de señales de sensores, de 68 sensores que fueron incluidos en este satélite. Necesitábamos todos los demás equipos del satélite para que pudiera trabajar esta computadora. Como no estaban disponibles, tuvimos que desarrollar software que emulaba el tráfico de operaciones de estas computadoras vía red, y de esa manera pudimos emular a los demás equipos y validar toda nuestra instrumentación, no solamente el hardware, sino el software. También necesitábamos el resto de la instrumentación del satélite, que desafortunadamente no estaba disponible. Tuvimos que desarrollar este simulador satelital, desarrollamos algunos sensores, otros los compramos, desarrollamos el software de la estación terrestre, el software de operaciones de esta computadora, que es el que controla todas las operaciones del satélite, y además hicimos estudios de confiabilidad para saber qué tan buenos eran nuestros equipos en hardware. Vamos a ver algunas transparencias de lo que fueron algunas de las fases de desarrollo del proyecto. Esta fue la computadora de vuelo, una computadora que llevaba 3 procesadores y se podía dar mantenimiento automatizado, ya sea desde tierra o totalmente automático por parte del satélite, la computadora de vuelo. Estas fueron pruebas preliminares desarrolladas en nuestro laboratorio, con computadora de vuelo, con control de sensores y mantenimiento, con el simulador satelital, software de estación terrena y el software que nos emulaba a las demás computadoras del satélite. De esa manera validamos toda la instrumentación del satélite, reportando telemetría a tierra, insertando fallas con este software y capturando las fallas en el software de estación terrena. Todo esto se terminó exitosamente en 2004 y la rectoría de la UNAM hizo difusión internacional de estos resultados por parte de la UNAM. Estos son solamente algunos otros detalles de las operaciones que realizamos en laboratorio. Con técnicas, yo diría que de lo más normal, convencional, hasta el tipo de pinzas que utilizamos no son ni siquiera especiales, eso sí, cable de teflón, circuitos impresos de buena calidad. Esta fue nuestras primeras pruebas de incorporación de nuestros equipos en la estructura que desarrolló la Escuela de Aeronáutico del Politécnico, la Escuela de Aeronáutico del Instituto Politécnico Nacional. Aquí estamos en el cuarto limpio que financió la Escuela de Aeronáutica del Politécnico. Aquí algunas pruebas ya con el cableado de nuestros equipos hacia nuestro simulador satelital. Otra vista del mismo, igual, de igual forma. Aquí ya interaccionando con el software de emulación de las computadoras del satélite. Otro detalle aquí, pues, donde veíamos cómo estaba operando el simulador de satélite y nos indicaba visualmente los pasos que iba desarrollando el satélite.
aquí ya se ven pruebas en donde interviene también el software de control de estación terrestre del satélite. Este fue el software que desarrollamos para el control de este satélite. Es un software muy visual, permite animaciones en tiempo real y todo a través de medios gráficos nos permite tener la telemetría que reporta el satélite. Técnicas visuales para observar los detalles de cada uno de los sensores de telemetría del satélite como si fueran osciloscopios, para las 68 señales de sensores. Evidentemente nuestra fuerza de trabajo son principalmente estudiantes haciendo tesis de licenciatura, de maestría, y actualmente en otros proyectos ya también integramos estudiantes doctorales. Esto es lo que quería hacer una referencia. Ese proyecto, no obstante que vimos estos resultados, no se cristalizó, no se terminó. Veamos una de las razones. Estos son cifras internacionales de los costos que requiere el desarrollo de satélites, no comprados, desarrollados. En el caso de microsatélites, se requiere una inversión de 7 millones de dólares, es decir, alrededor de 70 millones de pesos. El proyecto SATEX de 50 kilogramos, un microsatélite, solo recibió en todos los años que estuvimos trabajando con dinero, aproximadamente 7 años, 5 millones de pesos. Brasil, cuando desarrolla un microsatélite de 50 kilogramos, ellos tampoco cuentan con 7 millones de dólares, pero cuentan con 5 millones de dólares, 50 millones de pesos, 10 veces más el presupuesto del proyecto SATEX. Cuando nos preguntan por qué no funcionó, por qué no se concretó ese proyecto, una de las primeras respuestas es esa, no es la única. Por otro lado, por esta época, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, nosotros no trabajamos en ese proyecto. Ellos están por lanzar un satélite que se construyó en Rusia y cuyo objetivo es la predicción de terremotos. Va a ser un nanosatélite de aproximadamente 7 kilogramos, totalmente construido en Rusia, y el costo aproximado de unos 4 millones de pesos. Ante todo esto, sobre todo en el caso de la experiencia satelital SATEX, evidentemente nosotros, Instituto de Ingeniería, que desarrollamos cosas que quedaron trabajando, nosotros nos quedamos con un sabor amargo de boca. Nosotros queríamos que nuestro sistema se validara. Y no es fácil conseguir presupuesto o financiamiento, sobre todo con, puede ser, alguna imagen adversa que pueda haber generado este proyecto. Y entonces, a lo que nos abocamos es a desarrollar precisamente con la tecnología, con la infraestructura del proyecto SATEX, un sistema de entrenamiento de recursos humanos en tecnología satelital. Cuando empezamos este proyecto, no sabíamos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya tenía el suyo. De hecho, cuando empezamos, ese no estaba comerciado, no estaba comercializado el de la Fuerza Aérea. Ya lo conocimos posteriormente. Nuestra idea es tener un satélite educativo muy pequeño, un software que opera en una laptop, comunicaciones inalámbricas, y dentro de este satélite educativo todos los subsistemas de un satélite pequeño. Vamos a tener modos de seguimiento en tiempo real, es decir, cuando este satélite lo mueva la persona, él también va a experimentar los mismos movimientos debido a los sensores que vamos a incluir ahí. Vamos a incluir algo que no tiene el satélite de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El nuestro va a tener voz, va a ser muy amigable porque va a mandar mensajes de voz, de telemetría o de estado operativo al usuario, incluso le va a llamar por su nombre al usuario, lo cual va a ser muy ventajoso para los que lo emplean. Estos serían los sistemas que van a ir dentro de este satélite educativo que nosotros perseguimos desarrollarlo por abajo de los $3,000. Va a tener una computadora de vuelo, equipo de comunicaciones inalámbricos de bajo alcance, un sistema de potencia con respaldo en pilas, sensores, un sistema de estabilización por rueda inercial, audio y expansiones, además del software en la laptop. Esta es la computadora de vuelo que hemos terminado. Actualmente nos la están fabricando en Cuernavaca. Utilizamos, todas nuestras tarjetitas son de 9x9 centímetros, componentes por ambos lados, todos comerciales. Con estos recursos
y sobre todo estamos añadiendo protecciones contra la radiación, porque lo que vamos a perseguir es que si bien esto se va a utilizar en un satélite educativo, también va a emplearse en picosatélites que sí van a volar el espacio de 1 kilogramo. Esta es la parte de estabilización que vamos a realizar con una rueda inercial, y con esto nos colocamos. Esto es un satélite educativo, pero al pasar esta solución a un picosatélite de 1 kilogramo y tratar de enviarlo al espacio, nos vamos a colocar a la altura de países como Dinamarca, que tienen ese tipo de objetivos. Este sería el sistema de potencia, pues, basado en baterías, en celdas solares y electrónica. Esto sería el diagrama explotado de lo que hay dentro del satélite educativo. Y estos serían los sensores, básicamente una brújula digital, un acelerómetro y un giróscopo. Además, pues, de los sensores típicos, corriente, voltaje y temperatura, en los cuales estamos incorporando lo mejor de tecnología automotriz, sensores one-wire, con lo cual reducimos el cableado al máximo dentro de los satélites. Estamos también desarrollando lo que va a ser una estructura tipo giróscopo, en la cual vamos a ubicar a este satélite educativo. Cuando le envíen comandos inalámbricos de la laptop a este satélite educativo y accione a la rueda inercial, este satélite va a experimentar aquí movimientos. Nosotros lo que pretendemos es que las personas que lo utilicen como sistema de entrenamiento, con esto verifiquen de una manera muy sencilla el cómo se están realizando los movimientos del satélite. Esto tampoco lo tiene la Fuerza Aérea. Usos, evidentemente, pues, para desarrollar investigación, para hacer desarrollo tecnológico en cada uno de los subsistemas satelitales. Cuando esté trabajando y las personas que lo utilicen para investigación, van a poder hacer investigación en comunicaciones, en sistemas de estabilización, en campos de estado del arte de computadoras como estas polimórficas basadas en FPGA, el desarrollo de nuevos sensores, el estudio y comportamiento de constelaciones satelitales, que es una tesis doctoral que estoy dirigiendo para un profesor del ITAM, el modelado y dinámica de vuelo satelital, que es importante para satélites, pero también para vehículos espaciales. O sea, esto es lo fundamental. Lo demás puede ser sencillo, pero si no se tiene esto, no se puede tener nada. Von Braun era experto precisamente en este tipo de cosas. Y el control digital, bueno, Von Braun no era tan experto porque los enviaba de Alemania, y pues la mayor parte de sus bombas B-2 no llegaban a Londres. Evidentemente es el padre de este tipo de áreas. ¿Qué más? Nosotros vamos a perseguir instalar dentro de este satélite educativo una cámara digital para hacer detección y seguimiento de patrones, incorporar sistemas de comunicaciones directivos, lo cual nos va a llevar a las posibilidades de desarrollar satélites de usos de comunicaciones para el espacio, sensores inteligentes y los aspectos de modelado que habíamos mencionado. El objetivo es que se utilicen facultades, institutos tecnológicos, universidades, pero también en preparatorias y en secundarias, porque lo vamos a hacer muy económico. Vamos a ver si se ve este video, que todo el desarrollo de este satélite educativo lo estamos elaborando utilizando técnicas de diseño asistido por computadora. Todo lo que vimos de las tarjetas ya está dentro de la computadora, y eso nos permite realizar estas animaciones virtuales viajando al interior del satélite educativo. Evidentemente, ahí adentro lo que hay es un edificio. Es algo complicado considerando toda la cantidad de componentes que hay ahí adentro, pero lo importante que se puede resaltar en este caso es que todo este diseño es totalmente universitario, va a ser totalmente mexicano. Es decir, en cuanto a diseños, en cuanto a técnicas de construcción, de fabricación, de pruebas, evidentemente los componentes, pues la mayor parte de ellos los conseguimos en Estados Unidos. Son componentes electrónicos de montaje superficial, son conectores de baño de oro, que ni siquiera en México hacemos conectores. Los sensores, pues tampoco los hacemos, solamente hay algunos, pero no de calidad comercial para utilizarlo en este tipo de subsistemas. La siguiente, por favor. Pero también tenemos otros proyectos en puerta. El objetivo es que ese satélite educativo lo vamos a terminar este año.
pero varios de esos subsistemas, entre ellos computadora de vuelo, estabilización y potencia, tienen protecciones contra radiación y van a ser incorporados, los vamos a incorporar para desarrollar nuestro picosatélite de 1 kilogramo. Y también tenemos en puerta un nanosatélite, también con herencia de SATEX y del satélite educativo, un satélite más grande que incluso va a incluir un sistema de propulsión. Y evidentemente también tenemos todavía por ahí la idea de poder hacer algo con el proyecto SATEX, ya sea una reingeniería o bien acumular todas las partes que se desarrollaron y que están diseminadas en México y cuando menos tenerlas en un museo, pero que no estén guardadas ahí en casilleros. Esto es lo que estamos desarrollando actualmente para nuestro satélite. Rodrigo Alba está trabajando la parte de modelado de cuerpo rígido y realizando todo el diseño de la estructura también con software de diseño asistido por computadora. Va a ser un satélite de 1 kilo. Aquí lo vemos con un panel, pero en realidad vamos a tener 2 paneles para tener mayor energía disponible. Vamos a tener estos sistemas ya de entrada de SATEDU, más este software de proyectos SATEX. Y lo que tendremos que desarrollar el próximo año son comunicaciones, lo relacionado con tableros, con sensores y lo que estamos terminando en modelado de dinámica de vuelo. Aquí vemos el trabajo que está desarrollando Rodrigo Alba por la parte de diseño estructural y también aquí vemos algunos de los detalles preliminares de los esfuerzos mecánicos a los que va a estar sometido este satélite de 1 kilogramo. En cuanto al tema de estabilización, este va a ser nuestro picosatélite. Vamos a incluir 3 ruedas inerciales que son motores de corriente directa. Uno, aquí vemos el otro, y el tercero está por aquí. Pero este se ve más claro. 1, 2, el tercero está por aquí escondido. Entonces, ¿qué carga útil vamos a utilizar? ¿Qué vamos a anclar en este satélite? Probablemente una cámara para validar. Nada valida mejor que una imagen. Evidentemente también la estabilización en 3 ejes para nosotros va a ser un experimento vital y eso nos va a dar las puertas, nos va a abrir las puertas para desarrollar posteriormente satélites más grandes y que puedan hacer cosas de mayor utilidad, que no sean nada más unos objetos en el espacio y que manden datos, pero sin tener ningún tipo de control. Los sensores, esos son los que incluiríamos. La que sigue, por favor. En cuanto al nanosatélite de 6 a 8 kilogramos, esto no lo tenemos avanzado, de hecho lo detuvimos hace un año. Este proyecto nació de una clase que doy en el posgrado de Ingeniería de la UNAM en cuanto al tema de desarrollo de satélites pequeños, pero también está en el tintero. ¿Cuál es la idea? La idea es utilizar la estructura que desarrollamos para la computadora de SATEX y esta estructura se va a utilizar para dar alojamiento a cada uno de los subsistemas de este nanosatélite. En uno irá la computadora, en otro comunicaciones, en otro potencia, en otro los sensores y en otro los experimentos. Aquí lo interesante es que vamos a incluir una mayor cantidad de paneles. Todo el problema más grande que tienen los satélites es energía. No mencioné eso, pero el SATMEX 6 que vimos ahí, el último mexicano, cuando se expanden sus paneles solares son de 30 metros de lado a lado. Eso les da la idea de las necesidades que se tienen de potencia. Eso sería el sistema de propulsión. En cuanto a comunicaciones, pretenderíamos utilizar la constelación Globalstar para tener contacto directo todo el tiempo con el satélite y no estar limitado a cuando el satélite sobrevuela México, por ejemplo. Esto en cuanto a sistemas de estabilización, carga útil, una cámara de infrarroja con una óptica más trabajada, sigue. Y estación terrestre, ya hablamos de eso, muy muy económico, sigue. Si se tuvieran 2 cañones se podría ver hasta esta estación terrestre como más formal y utilizaríamos el software que ya fue validado para este proyecto satelital. ¿Qué podemos concluir ya para terminar? Perseguimos desarrollar y validar sus sistemas satelitales que se consideran de alto valor agregado, no nosotros, por todo el mundo que se dedica a estos campos. Quien no tiene estos sistemas de valor agregado no puede aspirar a tener satélites que tomen imágenes de importancia o que den servicios de comunicaciones. Son las llaves de éxito para satélites subsecuentes, sobre todo en el caso nuestro que no tenemos una industria ni aeronáutica, mucho menos espacial, no tenemos muchos expertos.
Sistema de propulsión, no vamos a utilizar combustible, pero sí gas frío. La estabilización, todo el modelado de campo magnético terrestre, modelo de referencia en tres ejes, la dinámica de vuelo, algoritmos de control digital, todo eso es fundamental para satélites. También lo es para todo tipo de vehículo espacial, pero son las bases que se necesitan. Todo lo que es la parte de preparación de los experimentos y la posibilidad de tener enlaces de comunicaciones de gran ancho de banda. La que sigue, casi es la última. Entonces, el proyecto del picosatélite, que es el que esperamos desarrollar el próximo año, creo que lo vamos a poder hacer como todo lo que hemos hecho, con muy pocos recursos. Este satélite todavía por nuestro lado va a gozar de parte del financiamiento SATEX. A nosotros no se nos ha acabado los 2 pesos que nos dieron para el proyecto SATEX. De hecho, también lo utilizamos para financiar el proyecto satélite educativo y va a alcanzar probablemente 50 centavos para este pico satélite. Pero por eso lo que refuerzo es que nosotros, y sobre todo nuestra institución, Instituto de Ingeniería, nos respetan los dineros que llegan de financiamiento del exterior. El proyecto nanosatélite, pues, equivale al picosatélite, pero evidentemente podemos validar más cosas. Con cualquiera de ellos vamos a poder obtener el know-how que necesitamos para ir a satélites mayores, porque la línea de investigación que tenemos en el Instituto de Ingeniería es a mediano plazo generar satélites, en primer lugar de percepción remota, que sean útiles para México, para atención a desastres, y posteriormente ya sea utilizar satélites de órbita baja para comunicaciones o bien ir a satélites pequeños, geoestacionarios. Ese es nuestro real objetivo. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a... tendríamos unos 5 minutos para preguntas mientras hacemos lo posible por establecer el enlace con la Universidad de Sonora, donde el doctor Antonio Sánchez nos estaría permitiendo de manera directa la conferencia. No pudo estar presente con nosotros por problemas ajenos a su voluntad, y nos sugirió que intentáramos un enlace a través de Google. Entonces, mientras hacemos este enlace, tendríamos tiempo para preguntas. Sí. Desde nuestro punto de vista sería indefinido, o sea, lo que pretendemos es que sea un sistema económico totalmente portátil, o bien, o sea, tiene sus baterías, la laptop también, entonces se le pueden llevar. Lástima que todavía no tengamos un prototipo que hubiéramos podido demostrar aquí, pero va a ser muy interesante porque yo teniendo este satélite, alguien en la laptop le dice que quiero supervisar en tiempo real, yo lo empiezo a mover y ustedes van a ver ahí la laptop que se está moviendo. Le envían un comando y probablemente hable, le recite la telemetría, le recite el estado de operación de los equipos. Probablemente cuando él tenga una actividad operativa, te llame por tu nombre y que te diga: Leticia, se te olvidó esto, esta información está pendiente, no la solicitaste, pero además te no has solicitado que te la entregue. Entonces, de hecho, nuestra idea en primer término es terminarlo y después de eso, con apoyo de la UNAM y otras instituciones, dar una demostración al público en general y que probablemente a partir de ahí pueda salir un proyecto en donde se pudiera instrumentar el,
desarrollo, la fabricación de diversos prototipos que puedan ser utilizados en tecnológicos. Me refiero a institutos tecnológicos que ahorita tienen un crecimiento tan grande, las universidades tecnológicas. Yo tengo contactos con la Universidad de Ciudad de México que, pues, cuando les di una plática sobre esto, ellos dijeron, pues queremos uno porque nos interesa introducir algunas prácticas, esa es la idea, lo hacen un sistema abierto en algunas partes, para que profesores quieran incorporar alguna práctica de comunicaciones digitales, de arquitectura de computadoras, de control digital, de sensores, de sistemas de telemetría, de sistemas de corrección y detección de errores, de comunicaciones, que lo puedan incorporar. Entonces ahí va a tener también retroalimentación el sistema. Entonces, a nosotros, lo que me preguntas, pues como que algo tiene como de sueños. Ahorita nuestro objetivo, o sea, siempre hacemos eso, nos trazamos un objetivo, lo alcanzamos y volteamos a ver si hay posibilidades de avanzar, de hacer algo más novedoso, más innovador, lo hacemos. Si tenemos recursos, hacemos la evaluación. Si tenemos el tiempo, si nos alcanza el dinero, y hacemos lo siguiente. Entonces, en este caso, sí tenemos proyectos ambiciosos, pero primero tenemos que llegar a ese prototipo. Y después va a poder ser muchas cosas. Es algo que no comenté en la plática, y qué bueno que lo preguntas, porque cuando uno tiene un proyecto satelital, ese proyecto satelital, para que nazca, necesita un financiamiento y un apoyo. No es económico, ya lo vimos. Además, cuando le dan el financiamiento, ya tiene la presión del tiempo. Ya vas a terminar, termina por favor, yo lo necesito tener operativo. Entonces la gente se desvive para terminar el proyecto. Después se envía al espacio. Cuando se envía al espacio, puede ser que falle, puede ser que sea un éxito. Cuando es un éxito, en este tipo de satélites de órbita baja, si no tiene comunicaciones por constelación Globalstar, por ejemplo, lo ves cada 6 horas, y a veces pasan 2 días y no tienes contacto con él. Pero cuando tienes contacto con él y pasa a las 4 de la mañana, ahí tienes que estar en el laboratorio. Lo vas a ver pocas veces. Entonces la ventaja del sistema educativo es que lo tienes todo el tiempo. Se te bajan las baterías, lo conectas a la pared con un celular, se recarga y puede seguir trabajando. Entonces sí tiene muchas ventajas. De hecho, cuando damos este tipo de pláticas ante la juventud, mucha gente joven se acerca con nosotros y cree que tenemos una pequeña NASA, y la verdad es que nada más tenemos 2 pequeños laboratorios. Por cierto, estamos estrenando uno nuevo con una ampliación de nuestro edificio, pero desafortunadamente no pueden participar la cantidad de estudiantes que quisiéramos, ni que ellos quisieran, y con el satélite educativo se puede ir, pero por toda la ciudad, por todos los estados, probablemente algún otro sitio más. Entonces sí, a mí me agrada mucho este proyecto, y de hecho nació porque en las pláticas que daba yo siempre veía la imposibilidad de que la gente que se siente atraída, que quiere participar, porque la gente joven, pues es la base de todo ese futuro, y lo importante es que ellos siempre tienen la intención noble de participar, y cuando uno no puede darles esa alternativa, uno se queda pensando mucho tiempo. Y así nació el proyecto del satélite educativo, el satélite de entrenamiento de recursos humanos. Bueno, pues en realidad fíjate que los primeros usuarios van a ser mis alumnos de esa materia que yo doy. En cuanto a diseño y desarrollo de pequeños satélites, que hasta ahorita se ha quedado en leer muchos artículos, en tormentas de ideas, en tratar de sacar proyectos, pero sobre todo en papel. En eso, pues eso se puede hacer, pero uno no está satisfecho. O sea, uno como persona con formación de ingeniería, lo que quiere uno es pasar al desarrollo de tecnología. Entonces, en primera instancia va a ser a través de esto, pero es lo importante que comentábamos hace rato, si pueden hacer un proyecto institucional por parte de CONACYT o alguna otra institución, y que podamos compartir esta tecnología, creo que va a haber muchas posibilidades. Además, aunque no existiera eso, como va a ser relativamente económico desarrollarlo, creo que no habría inconveniente para poder compartirlo con otras universidades, ¿no? Evidentemente eso siempre está
uno como personal académico de instituciones públicas, uno está muy preocupado por todas las instituciones, y no nada más las de educación superior, ¿no? Educación media y educación un poco más abajo.